vamos a preparar un almuerzo típico de Almendral de la Cañada, el salmorejo zarzalero. En cuanto a los ingredientes, los dos principales son el pan y la asadura de los cerdos que se habían matado el día anterior. Lleva comino, lleva pimentón, pimienta negra, sal. Primero se pone un día antes el pan en agua, luego se pone a cocer con sal y una ramita de laurel. Después hacemos el sofrito con una manteca de cerdo. Se sacan las chicharritas, después se echa el aceite para freír el higadito. Después se echa el pimentón cuando el higadito está ya frito y bien ordenado, se ponen las especias y se juntan con el pimentón y se echan luego cuando el pan está cocido. El comino es el que más domina en el salmorejo. Y luego lo otro, con las especias las voy echando. Está todo machacado, el ajo, el perejil, todo lo tengo preparado. Y luego se pone a cocer. Este salmorejo es totalmente distinto de otros salmorejos, puesto que es a base de carne del cerdo y es un plato contundente, no a base de frutas u hortalizas. Este es el salmorejo zarzalero, típico de Almendral de la Cañada.